A más de 30 días desde que inició la huelga contra la reforma fiscal, las protestas siguen y parecen no cesar, al igual que el trámite en diversas instituciones del Estado de esta iniciativa que aún no es ley de la República en Costa Rica. Lo que también ha sido la constante son las declaratorias de ilegalidad o legalidad de las protestas, que entre ambas ya suman más de 21 y que ya han alcanzado a los sindicatos de educación de este país centroamericano. Ahora bien, esto no es que se termina de una vez ahí pensando en que tenemos que regresarnos directamente automáticamente para nuestros trabajos, sino que también tiene un debido proceso en el cual tenemos que ver la parte de las apelaciones y la forma en cómo se tramitará esto. Desde que iniciaron las protestas, el gobierno ha mantenido su anuencia al diálogo. Recientemente, el Ministerio de Trabajo anunció que por lo menos en 5 instituciones el paro se ha depuesto y que no habrá represalias, pero eso sí, se aplicará la ley. Es señalar que la huelga es un derecho humano fundamental y bueno, así está consagrado en la Constitución Política y en convenios que el país ha suscrito. El segundo punto tiene que ver con que no tomará la administración represalias contra las personas que de manera pacífica participaron del movimiento de huelga. Hay 3 sindicatos que todavía han hecho un llamado de continuar en huelga. Yo quisiera, como presidente ejecutivo de la Caja, hacer un llamado a la cordura. Esta huelga nunca ha sido en contra de la Caja, ha sido en contra de un proyecto fiscal, y los que pagan la mayor consecuencia en esta huelga son los pacientes. A más de un mes de huelgas, muchos costarricenses se encuentran divididos con respecto a estas manifestaciones. Según una encuesta de la Estatal Universidad de Costa Rica, 46% de las personas en este país apoyan la huelga sindical contra una reforma tributaria, mientras que el 68% considera que es necesaria una pausa en el trámite de la iniciativa en el Congreso de este país centroamericano.